actividades programadas para conmemorar el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El objetivo de estas actividades es generar una nueva actitud social frente a la violencia contra las mujeres que prevenga y elimine todo tipo de expresión de la misma en nuestro municipio, en Molina de Segura, así como sensibilizar a la población molinense sobre este tipo de violencia. Ayer miércoles, en el Auditorio Virginia Martínez Fernández del Muden, tenía lugar una sesión formativa denominada Convivir disfrutando las emociones, que fue impartida por la psicóloga del CADI, Carmen Tárraga Palmís. Hoy aquí se va a dar lectura a un manifiesto elaborado por la Concejalía de Familia, manifiesto en el que se refleja el rechazo de la sociedad molinense a cualquier tipo de violencia que pueda ejercerse contra las mujeres. La persona encargada de dar lectura a dicho manifiesto es la concejal de Familia, Scarlett Marielén Piñero Piñero. Concejal, si es tan amable. Buenos días a todos, alcalde, concejales, compañeros. Muchas gracias a todos por asistir a la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El próximo sábado 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y desde la Concejalía de Familia del Ayuntamiento de Molina de Segura queremos recordar con emoción y afecto a todas y cada una de las mujeres víctimas, a sus hijos, tan víctimas como ellas, y a sus familias. Nuestro recuerdo está hoy no solo con las mujeres que han sido asesinadas en todo el mundo, también con las que sufren la violencia de sus compañeros sentimental, la violación o el acoso, la trata de seres humanos, la mutilación genital o el matrimonio infantil. La familia es el núcleo esencial en torno al cual gira nuestra convivencia. Como espacio vital para el desarrollo y bienestar de sus miembros, que desempeña una importante función entre personas y generaciones. Precisamente, uno de los aspectos más sensibles en los que se debe concentrar la acción de los poderes públicos es brindar protección a la familia contra todo tipo de violencia que puedan sufrir sus miembros. La violencia doméstica abarca todo aquel comportamiento en el ámbito del hogar, de la violencia física, sexual o psicológica que llega a poner en situación de peligro la seguridad o integridad de otra persona del grupo familiar. Hoy y todos los días del año estamos de parte de esas víctimas, las mujeres que en España y en el mundo son asesinadas por su pareja o expareja, aquellas que no pueden cumplir con su derecho a la educación, aquellas que son especialmente vulnerables en algunos lugares por su identificación sexual, y también las que sufren la amenaza constante durante las crisis humanitarias y los conflictos armados. Así es fundamental que la Administración y la sociedad proteja de forma inequívoca la integridad de la familia y de todos sus miembros, y que existan y se pongan en marcha los mecanismos necesarios para erradicar la durísima realidad que viven día a día esas mujeres. Mecanismos hasta ahora, como podemos comprobar, no funcionan por los resultados que estamos obteniendo o la Ley Integral contra la Violencia de Género. Es pues necesario implementar medidas efectivas de protección donde no se colectivice a la mujer y se lo utilice como arma para alcanzar fines políticos y réditos electorales. Reafirmamos el compromiso de nuestro gobierno con la erradicación de la violencia contra la mujer. Ninguna mujer agredida debe verse menos acompañada o asistida en función del sexo del agresor. Y los hijos de una mujer asesinada tampoco pueden verse discriminados en las ayudas a recibir por causa del sexo del asesino. Tenemos que trabajar con especial atención para extirpar de nuestra sociedad los mensajes y discursos civiles o religiosos que promuevan o simplemente justifiquen la violencia contra la mujer y garantizar toda la asistencia y apoyo posible a las mujeres víctimas de violencia, trabajando también en la prevención, identificando las causas y los perfiles repetidos de los agresores, así como no olvidar a las mujeres homosexuales que padecen el maltrato de sus parejas. Reiteramos la tolerancia cero ante cualquier acción violenta contra las mujeres, independientemente de su intensidad. Debemos, pues, desarrollar programas de concienciación y reconocer la importancia de coordinar los recursos existentes a brindar una respuesta integral a todas las víctimas. Debemos además prevenir la violencia dejando de transmitir a los jóvenes una imagen deformada del hombre, del ser humano y de la sexualidad y en general de la sociedad en la que vivimos. Existen problemas que también afectan a las mujeres
y que están sin resolver, como por ejemplo la inseguridad creciente provocada por la degradación de nuestras calles y barrios, la emergencia social que han traído la subida de los precios y de los costes de los suministros, la precariedad laboral en un país donde no se crea empleo de calidad y los impuestos no dejan de subir, o la brecha maternal que penaliza a las mujeres que desean ser madres en un país que padece una severa crisis demográfica. Debemos además trabajar entre todos para mejorar nuestras leyes y que aquellos que agreden a las mujeres como violadores y pederastas cumplan las penas que merecen y no sean beneficiados con ningún tipo de mejora penitenciaria. Las calles de muchos de nuestros pueblos y ciudades ya no son seguras para las mujeres, especialmente para aquellas que viven en los barrios más humildes. La degradación y el aumento de la delincuencia las ha condenado a no poder pasear con tranquilidad por aquellas zonas en las que sus padres y abuelos vivieron con toda normalidad. Hay que exigir un estudio en profundidad sobre el aumento de las agresiones sexuales, en especial los aberrantes casos de violaciones grupales, para determinar sus causas, para poder combatirlos con más eficacia. Es importante promover una cultura de respeto y no violencia desde una edad temprana, tanto en el ámbito educativo como en la sociedad en general. En resumen, la eliminación de la violencia contra la mujer es un objetivo que requiere un compromiso continuo y un esfuerzo conjunto de la sociedad en general. Es fundamental seguir trabajando con más ahínco, si cabe, para abordar este grave problema y garantizar un futuro seguro y libre de violencia para todas las mujeres. Muchas gracias. Y tras la lectura de este manifiesto, para cerrar este acto, tiene la palabra el alcalde José Ángel Alfonso Hernández. Alcalde. Muchas gracias. Hoy es un día importante este acto que estamos haciendo y yo quiero agradecer a los 9 concejales del equipo de gobierno que hoy están aquí. Es una prueba de lo evidente que es relevante este acto que estamos haciendo. Entonces quiero agradecer personalmente a los concejales que están aquí, a Paloma, a José Francisco, a José Manuel, a Juani, a María, a Rocío, a Sergio y por supuesto a la concejala de familia, que también es la que está procurando que este acto sea pues todo lo solemne que tiene que ser. Así que muchísimas gracias, porque estoy refrendando la importancia que tiene este acto. Y es tan importante que a mí no me gusta, ya lo sabéis, no me gusta a mí leer, me gusta un poco dejarme llevar por las sensaciones de cada momento, pero es tan importante, creo que es muy importante también que en esta ocasión lea, porque quiero que quede claro y evidente cuál es el posicionamiento de este alcalde en Molina de Segura. Y como no quiero dejar nada a la interpretación o a la suspicacia, quiero dejar con claridad mis palabras aquí en el auditorio que nos está escuchando. Y desde luego, hoy lo que hemos querido es dar visibilidad la mayor posible a través de los medios de comunicación a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que como todos saben es el próximo 25 de noviembre. El Ayuntamiento de Molina de Segura no va a permanecer ajeno a todo cuanto tiene que ver con la violencia de género y contra la mujer, así como este acto que desde la Concejalía de la Familia se llevan a cabo, pues acciones e iniciativas que confirman nuestro compromiso institucional para la erradicación de la violencia contra la mujer. Tampoco somos ajenos a la enorme sensibilidad que existe social con esta auténtica lacra. Y quiero dejar claro y patente nuestro compromiso municipal con la lucha contra la violencia hacia la mujer, como queda expresado en el manifiesto que se acaba de leer. Estamos junto a un pueblo sensibilizado, solidarizado, con unas asociaciones de mujer activas y comprometidas con la lucha por la erradicación de la violencia hacia la mujer. Somos una sociedad que lo que anhelamos es que se acabe con este tipo de violencia, que no sigamos asistiendo a asesinatos de mujeres, a casos intolerables de violencia hacia las mujeres, a situaciones de maltrato, coacciones, vejaciones y ultrajes que afectan siempre a la mujer. Y en el pleno ordinario de este mes de noviembre, la Corporación Municipal, junto a las organizaciones de mujeres de nuestro municipio, vamos a volver a alzar la voz contra la violencia hacia las mujeres en todas sus formas y maneras. Y aquí está patente nuestro compromiso, el de este alcalde también,
nuestra actitud institucional sin fisuras para luchar contra la violencia contra la mujer y la eliminación de violencia hacia ella. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna cuestión que formular, pues muchas gracias y nos vemos en los sucesivos actos que se están haciendo en referencia a la mujer y la defensa de su libertad y su vida. Gracias. Thank you.